Hola, amores, aquí estoy. Bueno, hoy vamos a hacer un... Lo primero, me vais a perdonar por el ruido porque tengo obras otra vez detrás de casa. Se oye la máquina que está ahí perforando una barbaridad y nos tiene locos. Y segundo, ya sabéis que están mis perros aquí en la cocina conmigo y de vez en cuando pues ladran, ¿eh? Entonces, pues bueno, intentaré que haya poco ruido. Bueno, amores, ¿me podéis decir qué soléis hacer con el pan que os sobra? ¿Lo tiráis? ¿Lo coméis? ¿Lo aprovecháis? ¿Qué hacéis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta de cocina de aprovechamiento y he querido utilizar el pan que nos sobra, el pan que se nos pone duro. Yo no lo tiro, nunca, Entonces, vamos a ver, aquí tengo un poco de pan, que está ya duro, y con el pan se puede hacer muchas cosas. Depende de lo que queráis hacer, lo dejáis ponerse más duro o menos duro, pero por ejemplo, podéis hacer pan rallado, podéis hacer una sopa de ajos, podéis hacer unos huevos tontos, podéis hacer unos buñuelos con pan, un pudding, muchas cosas. El caso es no tirar, no tirar nada, la vida está muy, muy achuchada y hay que procurar tirar lo menos posible. Yo esta vez os voy a hacer una receta diferente con el pan duro, con pan rallado. En este caso vamos a rallar el pan y después vamos a hacer una receta, que es una receta portuguesa. Tengo el libro aquí al lado porque de memoria no me acuerdo de las cantidades y necesito tenerlo al lado. Pero es una receta que se ha hecho muchísimo en mi casa, muchísimo. El libro de donde lo saco, pues tiene más años que yo. Este libro debe de tener fácil que a lo mejor tenga cerca de 80 años. Entonces, pues bueno, está súper viejito, es una tercera edición del libro. Y es un libro muy curioso. Un día os hago un vídeo sobre este libro. Bueno, pues como os digo, esto es una receta de cocina de aprovechamiento y vamos a empezar rallando pan. Yo tengo la Thermomix y lo voy a rallar en la Thermomix, pero evidentemente podéis utilizar pan rallado comprado, que no es la finalidad de este vídeo, sino es aprovechar lo que tengamos duro en casa. Podéis rallarlo con un rallador o en fin, como vosotras soléis hacerlo en casa. Yo voy a utilizar la Thermomix, voy a rallar el pan. Y bueno, como el pan para rallarlo hace muchísimo ruido, lo que voy a hacer es cortar ahora mismo mientras rallo el pan. El pan simplemente es echar los trozos aquí en la Thermomix y programarla, pero es que hace mucho ruido. Entonces voy a rallar el pan y enseguida os vuelvo a ver. Amores, mirad cómo queda el pan rallado. Queda divino. Voy a seguir haciendo. Bueno, amores, mirad. Así queda el pan rallado. Queda estupendo. Si os gusta más gordito, pues lo moléis un poco menos. Pero vamos, pan rallado. Preferiblemente con sobras de vuestras casas. Vale ya. Con sobras de vuestra casa. Bueno, pues esto lo vamos a apartar aquí a un ladito, de momento. Y os voy a enseñar los ingredientes. Los ingredientes serán una taza de pan rallado, será una cuchara, que lo tengo todo aquí, una cuchara bien colmada, sopera, de mantequilla, siete cucharadas soperas de azúcar. Cuatro huevos y un sobre de levadura química. Eso es lo único que necesita el bizcocho. Tengo que deciros que esto es un bizcocho de desayuno, o sea, un bizcocho de estos que os lo tomáis con un café con leche y necesitáis dos cafés con leches, uno para el bizcocho y otro para vosotros, porque en cuanto mojéis el bizcocho en el café con leche se va a chupar todo el café con leche. Pero sale delicioso.
Y aquí lo que estamos intentando es hacer cocina de aprovechamiento. ¿Que esto podía ser una receta? También, también, porque todas las cocinas de aprovechamiento son recetas al fin y al cabo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es separar las claras de las yemas, y voy a batir el azúcar con las yemas. El Thermomix le he puesto la mariposa, pero las yemas las voy a batir a mano, porque luego voy a utilizarlo, el Thermomix, para batir las claras a punto de nieve. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar. Tengo aquí preparado este cacharrito. A ver, un momento, amores. Vale, que he echado un poquito para atrás el Thermomix, porque si no, no tenía sitio. Aquí tengo preparado este cacharrito, que es un separador de claras. Y venga, vamos a separar yemas de claras con este cacharrito. Es muy fácil. Así lo vamos separando. Y cuando tengamos las cuatro claras ya separadas, pues lo que hacemos es... Están un poquito fríos los huevos. Voy a tener que dejarlos un ratito, porque si no, no se me van a separar. Vale, pues venga. Una yema. Venga, vamos a ir separando las yemas de las claras y enseguida nos volvemos a ver. Bueno, amores, ya tengo los cuatro huevos separados. Aquí tengo las yemas y les voy a juntar las 7 cucharadas de azúcar que tenía también aquí preparadas. Pues venga, vamos a moverlas bien, 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 hasta que estén completamente integradas. Completamente integraditas. Pues venga, estamos aquí dándole un poquito. Aquí está mi perro saltando. Y vamos a moverlas. Ahí, las tomamos. Venga, un poco más. Que veamos que está bien integrado. Las tenemos así bien moviditas, que habéis visto que cambian un poquito el color. Y ahora le vamos a juntar el pan rallado, que es una taza. Esto es lo que me ha sobrado, que esto lo guardaremos para empanar o lo que sea. Juntaremos la taza del pan rallado y la cuchara sopera colmadita de mantequilla. Pues venga, vamos a moverlo. Lo estoy haciendo a mano. Podéis hacerlo en la Thermomix si tenéis. Podéis hacerlo con una amasadora, como queráis, pero yo voy a hacerlo a mano. Pues venga, esto hay que mezclarlo lo mejor posible. Y mientras yo muevo esto, voy a poner a hacer las claras a punto de nieve en la Thermomix. Vamos a echar la Thermomix un poquito para acá. Tenemos puesto la mariposa. Vamos a buscar aquí en recetas, en las recetas del Thermomix, vamos a buscar las claras. Vamos a ver. Vamos a buscar la C de clara. Claras montadas. Empezar. Aquí tenemos las claras de los cuatro huevos. Acordaros que no puede tener ni una pizca de yema, porque si tiene una pizca de yema ya no van a subir. Las echamos ahí. Le damos a siguiente.
La mariposa ya la tenemos puesta. Colocamos la tapadera, el cubilete y la ponemos 4 minutos sin temperatura en velocidad 3,5. Pues venga, mientras se van batiendo, yo bato esto. Amores, Thermomix ha terminado. Mirad cómo tiene las claras a punto de nieve. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarlas. Vamos a retirar el Thermomix para que lo veáis todo bien. Yo mientras tanto he ido aquí mezclando todo lo que tenía. Voy a mezclarlo un pelín más y enseguida le incorporo las claras. Voy a echarle también ya la levadura. Voy a echarle el sobrecito de levadura química. Se lo incorporáis entero y movéis. Y cuando lo tenga incorporado, entonces ya le echaré las claras, que como habéis visto están a punto de nieve. Pues venga, ya he quitado las mariposas y ya incorporo las claras. Como habéis visto, no cuesta nada hacerlas y se quedan, fijaros, estupendas, ¿eh? Hay que ver lo comodones que somos ahora en hacer todas estas cosas cuando nuestras madres lo han hecho a mano toda la vida. Pero es que sinceramente te quedas sin brazo haciéndolo, ¿eh? Y teniendo como tenemos estas modernidades, pues anda, vamos a aprovecharlas. Estupendo. Pues venga, vamos a mover y a incorporarlo todo. Y ya estaría hecho el bizcocho, ¿eh? O sea, hecho, ya estaría preparada la masa. Ya sabéis que ahora, para que no se nos bajen las claras, pues movimientos envolventes. Hasta que estén todas incorporadas. Hasta un momentito, amores. Bueno, amores, esto es cuestión ahora ya de moverlo. Como veis, no queda una masa suelta, sino que es una masa compacta. Este bollo no crece demasiado, ¿eh? Crece más bien poco, se queda bajito, ¿eh? Pero está súper rico, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir moviendo un poquito esto para incorporarlo todo bien y enseguida lo metemos en el molde. Yo he forrado aquí un molde. Si no tenéis papel de horno, podéis echarle mantequilla y harina y todo eso para que no se os pegue. Pero vamos, yo como es para casa, me da igual que no quede tan bonito. Le pongo el papel, que es mucho más sencillo. Y venga, vamos a echarlo. Y ahora ya lo acomodamos. Lo acomodamos aquí. Como no es una masa que quede cremosa, pues cuesta un poquito más de trabajo, pero vamos, se consigue, ¿eh? Y además es un bollo muy antiguo y es muy rústico. Por lo tanto, hasta queda bonito, que no quede perfecto, perfecto.
intentar que esté más o menos por todas partes igual de gordito. Venga, y ahora que ya lo tenemos, al horno a 180 grados, con el horno arriba y abajo, y vais vigilando, ¿eh? Que no quedéis el horno arriba y abajo, pues solo abajo, pero entonces tardará un poquito más en hacerse, ¿vale? Vais vigilando porque cada horno es un mundo. Pues venga, amores, al horno con él. ¡Chao! Bueno, amores, y mientras se nos hace el bizcocho, voy a preparar aquí en este tupper que tengo, voy a poner, tengo aquí como más o menos, como veis, medio bote de ajo granulado, lo voy a echar, el medio bote entero. Más o menos era medio bote. Esto es a vuestro gusto, ¿eh? La cantidad que os guste. Voy a echar el ajo granulado. Voy a echar también más o menos medio bote de perejil. Sí, un poquito más de medio bote he echado. Y voy a echar el pan rallado que me ha sobrado. Vamos a echarlo poco a poco, que no se nos vaya a caer. A vuestro gusto, ¿eh? En esta vez voy a hacer pan rallado con ajo y perejil, pero si no lo queréis hacer con ajo y perejil, podéis hacerlo con cúrcuma, con ajo y cebolla, como más os guste. Venga, a ver si me entra todo. Sí, perfecto. Vale, tapamos y movemos. Y tenemos aquí un pan rallado con ajo y perejil para empanar pollo, para empanar unos filetes, para lo que queráis. Hemos aprovechado el pan rallado que teníamos, o sea, el pan duro que teníamos en casa. Y hemos hecho un bizcocho y pan rallado con ajo y perejil. No hemos tirado nada y tampoco lo hemos comprado. Hay que aprovechar, amores, hay que aprovechar. Vamos a moverlo un poquito más. No se debe de hacer con ajo, ajo fresco y perejil fresco, porque se os coge humedad, se os pone malo, ¿eh? Pues aquí tenemos, amores, pan rallado con ajo y perejil. Fácil, fácil, fácil. Pues nada, vamos a esperar que se nos haga el bizcocho. Bueno, amores, aquí está ya el bizcocho hecho. Como veis, y os había dicho antes, sube muy poco. Es más bien tipo torta, pero tiene un sabor delicioso. Voy a dejarlo que se enfríe un poquito para poderlo partir y os enseño un trocito. Bueno, amores, pues aquí tenemos el bizcocho, lo hemos dejado enfriar un poquitín, todavía está caliente, pero lo hemos dejado enfriar un poquitín y vamos a partir un trocito. Ya os digo que es un bizcocho muy rústico, muy antiguo, pero que el sabor es delicioso. Eso sí, se chupa todo el café, amores. Mirad.
Mirad qué rico. Y puedo aseguraros que está delicioso. Delicioso, delicioso. Bueno, pues aquí tenéis una manera más de aprovechar el pan que nos va sobrando. Os he hecho un bizcocho y os he hecho un pan rallado con ajo y perejil para no tirar nada. Pues nada, que aproveche, amores. Si lo hacéis, me contáis. Y recordad, no tiréis la comida. Chao, amores.